Hola, ¿qué tal, mis amigos? Bienvenidos a su canal Pesca Deportiva 89 una vez más. Hoy me encuentro en la presa de High Rock. Ya hace mucho tiempo que no venía para acá. Vamos a ver qué suerte tenemos hoy, amigos. Vamos a ver cómo nos trata el día de hoy de la presa. Y no se vayan, nos vemos enseguida. Ay, yo brinco un horito, quién sabe qué sería. Bueno, mis amigos, hoy venimos a tratar de hacer una pesca de white bass o striper. Como les digo, ya tiene mucho tiempo que no venía para acá. Y hoy se me hizo una vez más volver para acá. Vamos a ver si agarramos unos cuantos white bass o striper. Miren, mis amigos, ahorita iba pasando por aquí y el amigo Oscar me conoció y anda pescando aquí de la orilla. Yo vengo solo, tengo espacio para otros dos más. Le dije que quería venir a pescar conmigo y digo que sí, y anda juntando sus cositas para irnos allá a la corriente. A ver si tenemos suerte para agarrar unos cuantos white bass o striper, a ver qué agarramos hoy. Un híbrido, mis amigos, pero está muy pequeño, no da la medida. Vamos a salir. 3 metros. ¿Traes uno? Aquí un doblete. Trae uno. El si es white bass. Ya no va. Un doblete. Este es un híbrido. Sí, pero está muy pequeño. A ver. Vamos a medirnos, ¿no? Para quitarnos de la... tiene que tener 20, sí, pero este ya las da, este tiene que tener 14, para arriba de 14, sí. Este ya tiene como 16, lo vamos a medir, mira, 15, a ver, lo echamos al agua. Vamos por uno más. ¿Quiere ir todavía?
pero es bastante, va ahí. 15. No lo haga. Tiene como 17. No me equivoco. A ver. 17, minuto y cuarto. Acá está. Enfrente de la boca. Hasta 17 y cuarto. Está buenísimo. Le cerraron el último. El último. Otra vez, otro híbrido. Sí, otro híbrido. Otro híbrido, amigo. Ni para medirlo, está muy pequeñito. Ahí, ahí, ahí. Tiene como 17. Dejarlo ir como quiera, no da la medida. Pero es otro híbrido, amigo. Adiós. Ahí está, mira, uno más. ¿Quieres el metro? ¿Quieres el metro? ¿Como 15? 14. ¿Tres cuartos? 15. 15, 15 cuartos, ¿sí? Pasa. Acá, uno más. Entonces se agarramos uno más acá. Lastimosamente traigo la peñita de la Scrappy y nomás traigo línea de 4 libras. Pero yo sé que si lo sabes pelear, lo sacas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si lo podemos sacar. A ver si lo puedo sacar. Es de 4 libras. No. No sé qué. Está peleando, pero vamos a ver si podemos sacarlo.
Creo que es un cafis. ¿Y sí? Un cafis. Un blue catfish, un azul. Hasta acá se agarré. ¿Va a llevarlo? ¿Sí? Ok. ¿Cómo? Para que le crean que fue a pescar. Sí, para que le crean que fue a pescar, dice. Te lo vamos a echar acá, para. Ay. Uy. Está despierto. Traigo uno más, pero creo que es otro café. Como cerraron la cerraron esta compuerta de aquí, ya se fueron los guaybas, pero se quedaron los cafis. ¿Tú vas a querer? ¿Qué? ¿Cafis? ¿Cafis? ¿Cuánto vas a querer? Ah, ya con ese yo creo. Ya con ese. Ahí grande el que agarró. ¿Lo quieres? ¿Te das un buen caldo? Es el problema que no sé cocinar. Con línea de 4 libras. ¿Seguro que no lo quieres? ¿Seguro que no lo quieres? ¿Eh? Ah, lo vamos a dejar que se vaya, a ver si se queda yendo, ahí. Me lo traigo nomás. ¿Capi? Un café. Y robado todavía. Ahí está. No, si lo traes bien. Bueno, mis amigos, creo que con este nos vamos a despedir el día de hoy. Muchas gracias al amigo Oscar. Los invito también a que se suscriban al canal de aquí el señor, que hoy tuve la oportunidad de tratarlo y es una buena persona. Y suscríbanse, síganlo, es parte de ser buena persona, un gran pescador. Gracias. Bueno, mis amigos, creo que hasta aquí nos vamos a despedir el día de hoy.
muchas gracias por ver el video. Y si le gustó el video, regálenme un like. Si aún no está suscrito, le invito a que se suscriba. Como ya lo dijo el amigo, es la primera vez que lo conozco, primera vez que pescamos. Ahorita a ver si intercambiamos números y ya seguimos pescando más seguido. Con eso nos vamos a despedir. Muchas gracias, saludos y bendiciones para todos. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bueno, mis amigos, aquí acabo de encontrar un amigo que incluso está cumpliendo años. Feliz cumpleaños, amigo. 32 añitos, si Dios quiere. 32, nos espera más. Estaba aquí pescando de la orilla con su hija, a la crappie. Y quiere mandar un saludo. Un saludito para Pesca Deportiva. Y ánimo, mi gente. Hay que seguirnos, suscríbanse. Y notificaciones y todo reciban de ellos, porque la verdad, muy buena pesca y muy buenos amigos. Los acabo de conocer hoy, pero luego se siente cómo es la energía de ellos. Y un saludito a mi copa Jorge, que mañana vamos con la banda, a la banda Santa Cruz, por cierto. Y pues miren, mi gente, ¿qué más pedimos? El Norte Carolina es lo mejor que hay. Miramos las etapas de la naturaleza. Y bueno, muchísimas gracias y ánimo. De Pesca Deportiva 89, señores. Gracias, gracias. Ahí quedó.